Fanaticada Hípica, bienvenidos al resumen de las carreras para hoy miércoles 22 de marzo en el hipódromo de Gulfstream Park. Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV. Primera competencia de la tarde, Rita Amarga por el centro, está desplazando, se va a la punta, trata de colarse el 2 Country Jewel por la baranda, Country Jewel contra la puntera, Country Jewel contra Rita Amarga, está desplazando el 2, se va a la punta, Rita Amarga queda en el segundo, pero les gana Country Jewel con Jorge Ruiz, ganó Country Jewel. Segundo Rita Amarga, tercero Kilkeribela, cuarto Martínez Amica. Ángel Morales se lanza Capidrey por la parte externa y el 1 no se rinde, voluntad está en el tercero cerca, Capidrey contra el 4 que se defiende, Capidrey por la parte externa está desplazando, se queda Lirel Velita en el segundo, pero ha desplazado Capidrey con Reyes Ramos, Lirel Velita para el segundo, pero tarde ganó Capidrey. Segundo Lirel Velita, tercero para Katy Dringar, después voluntad, última Beautiful Star. Parte externa con fuerza junto a How For Myself y ataca también por la baranda el 1, se defiende el 7 en la punta, Soldat Fate corre mucho por la parte externa contra la puntera, Oasis Jack se mantiene en la primera colocación, Soldat Fate está en el segundo, pero está crecida la pupila de Rohan Crichton con Hilado Ortiz y se le vino de punta a punta, ganó Oasis Jack, segundo Soldat Fate, tercero para Low Machine, cuarto How For Myself. De Gulfstream Park, escapado en punta Mundo Mix, ventaja de 4 de 5 cuerpos, ataca para el segundo el caballo Capture Me, atropella con fuerza por la baranda el 4, pero Mundo Mix está crecido en la punta, Mundo Mix se defiende, Dream of Blessing para el segundo junto a Mr. Cellular, pero les ganó el 1 de punta a punta Mundo Mix en el segundo, Dream of Blessing, tercero Mr. Cellular, cuarto para Capture Me. Seguimos camino al Kentucky Derby en Hípica TV. Este próximo sábado, 1 de abril, se correrá el Florida Derby, la carrera más importante en el Championship Meet de Gulfstream Park. Se correrá por $1 millón y esta competencia le dará al ganador 100 puntos para competir en la carrera más importante del mundo, el Kentucky Derby. Así que ya sabes, disfruta del Florida Derby con nosotros, completamente en vivo y en español en Hípica TV. Dominando el 9 de la competencia, Namtas Kevich por el centro trata de buscarlo y se lanza Hassan No Wonder mientras que el 4 no encuentra pase, se defiende el 9 de la punta, insiste Namtas Kevich por el centro, Namtas Kevich contra Bailador que está crecido, domina el 9 y se les viene de punta a punta, ganó Bailador. Segundo Namtas Kevich, tercero para Street Vendor. Final de Gulfstream Park, domina Sequin Lady, ataca Solar con fuerza por la parte externa contra la puntera, Sequin Lady está en la punta, insiste Solar para el segundo dos cuerpos, pero se escapa la número uno, la pupila de Kelsey Daniel con Hilado Ortiz y les gana de punta a punta, muy fácil, ganó Sequin Lady, segundo Solar, tercero para Heather Rowe, cuarto para La Costa.
Gottfried Park, 45-1 para la media milla. Sonico se mantiene en el primer lugar. Tú, Haití, corre mucho y vuelve Rachel Rock por la baranda. Rachel Rock contra la puntera, está desplazando el 1, se va a la punta. Ataca Tú, Haití para el segundo, pero les gana el 1 con Lionel Reyes Ramos reapareciendo en gran forma. Ganó Rachel Rock. Segundo Tú, Haití, tercero Sonico, cuarto Son Marie, última Parisian Bay. Recta final de Gottfried Park, crecido en punta, Cosmic Speculation, ventaja de tres cuerpos en el segundo, People Ford, en el tercero, Elysian Park, pero está crecido, Cosmic Speculation, el de Joe Orsino con José Luis Ortiz, atropella el 10 para el final, pero muy tarde, ganó Cosmic Speculation de punta a punta. En el segundo para Elysian Park, tercero, People Force. Y recuerden que regresamos mañana jueves con más información, pronóstico y comentarios. 9 competencias de Gottfried Park, todo el equipo a través de Hípica TV.